Le presentaremos el tema de la matanza del Templo Mayor. Durante la conquista de México, hubo un hecho terrible en el cual los españoles llevaron a cabo una terrible masacre en contra de la clase noble de los mexicas. Estos últimos se encontraban llevando a cabo una celebración venerando al dios Huitzilopochtli. Aprovechando la distracción, los españoles llevaron a cabo su atroz acto. Hay más de una versión de la matanza que tuvo lugar el 20 de mayo de 1520, valga la redundancia. Según los españoles, se ha justificado la agresión de Bernal Díaz del Castillo porque, aparentemente, los mexicas planeaban asesinar a Pedro de Alvarado, que estaba encabezando el ejército español en Tenochtitlan. Es de destacar que el rito efectuado por los mexicas era tomado como un hábito pagano, ya que se removía la efigie de la Virgen María, Así como la cruz que habían puesto en el templo de Huichilopostle. Estos ritos tradicionales de la cultura azteca eran de las principales razones esgrimidas por los invasores para sostener su barbarie, tildando de incivilizados a estos pueblos. Pero la versión indígena indica otra cosa diferente, en la que señalan que se había pedido autorización para realizar la celebración a Pedro de Alvarado y este la había autorizado. Sin embargo, al estarse llevando a cabo la ceremonia, fueron brutalmente asesinados, mediante puñalamiento con cuchillos y espadas. Estando los indígenas desarmados e indefensos, no es más que otro de los actos criminales del gran genocidio perpetrado por los salvajes europeos, que con tropas de bandidos cargados de enfermedades y avaricia, perpetraron uno de los mayores exterminios de la historia de la humanidad. Si me permite... Le relataré parte del Códice Florentino, en el cual se narra la terrible tragedia por la cual los indígenas pasaron. Cerca a los que bailan, se lanzan al lugar de los atabales. Dieron un tajo al que estaba tañendo, le cortaron ambos brazos. Luego lo decapitaron. Lejos fue a caer su cabeza cercenada. Al momento, todos acuchillan, alancean a la gente y les dan tajos. Con las espadas le hieren. A algunos les acometieron por detrás inmediatamente cayeron a la tierra a otros les desgarraron la cabeza y había algunos que en vano corrían la matanza fue una muestra más de la barbarie y el salvajismo que caracterizaba a los invasores europeos de la época propio de delincuentes e ignorantes que lo único que buscaban era el oro sin importar absolutamente nada de lo que otras culturas pudieran aportar en otros aspectos.